¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. El IBEX 35 ha comenzado el mes de septiembre con buen tono después de un mes de agosto que también ha sido bastante optimista. Vamos a ver cuál es la tendencia a largo plazo y a través de qué productos podemos sacar partido. Hoy nos acompaña Carlos García Rincón, responsable de productos cotizados de SG. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hoy le acompaña también Eduardo Bolinches, que es director de Bolsacal. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues lo primero de todo, vamos a hacer un análisis técnico, una previsión del IBEX 35 y posteriormente Carlos nos va a aplicar los productos cotizados aptos para estos activos. El IBEX 35 está tanteando los 8.700 puntos, ha tenido una tendencia al alza en el mes de agosto. En este mes de septiembre es verdad que hay un poco de opiniones contrarias entre los que piensan que puede seguir al alza y los que no. ¿Cuál es la visión que tiene Eduardo Bolinches acerca de ese activo? Bueno, hay mucha gente que piensa que se ha acabado la fiesta, efectivamente, ¿no? De hecho, siempre que escucho esto, cuando todos nos ponemos al lado de babor o estribor, ¿no?, siempre acaba zozobrando el barco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo lo mismo, precio, precio y precio. Si vemos el gráfico, si hacemos un poquito de abstracción de dónde nos encontramos, hemos sufrido una reacción alcista brutal desde el verano del 2012, una clara pauta de máximos y mínimos crecientes, aquí la tengo muy bien identificada por una tendencia verde alcista. Pasamos a tener una zona de lateralidad, ahí el mercado estuvo dudando si seguir subiendo o dejar de subir, y bueno, pues optó por esta segunda fase, ¿no?, dejar de subir. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Aproximadamente del verano del año pasado, desde el verano del 2015, pues ha iniciado una pauta de máximos y mínimos decrecientes. Si nos acercamos con un poquito más de detalle, vemos lo interesante de este mes que acaba de comenzar y de la última parte del mes pasado, de agosto, es que la línea tendencial, o dicho de otra forma, lo que sería la pauta de máximos decrecientes, se está poniendo en entredicho, empieza a ponerse en entredicho. Lo que ocurre hoy es muy interesante. Por un lado tenemos una pauta muy común, muy famosa, muy conocida, y es la pauta del primer día de mes, es decir, suelen decir, ¿no?, que el primer día de mes siempre sube. Bueno, yo siempre digo que las estadísticas están para saber en qué momento o en qué porcentaje, mejor dicho, no se cumple lo que cita la estadística, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que la línea tendencial se ha roto, es cierto que estamos poniendo en entredicho la pauta de máximos decrecientes, estamos viendo aquí como este máximo es superior al anterior. A su vez, si nos fijamos con los mínimos, también seríamos capaces de dibujar de nuevo una tendencia alcista de corto plazo, pocos meses de duración, más o menos el verano, pero fíjense lo que está ocurriendo. Hay que acercarse mucho más. La vela de hoy, esto es una vela fea. Es una vela fea porque, si se dan cuenta, aquí hay una línea curva. Esta es la línea que representa la media móvil de 200 sesiones. Es decir, es una media que actúa siempre como resistencia dinámica. Hace tiempo que no estamos por encima de ella. La última vez que estuvimos por encima de ella fue hace justo un año. Bueno, pues hoy hemos vuelto a tocarla, a testearla. Y nos estamos dando vuelta con cierta rabia. La sesión tiene pinta de terminar en positivo, por supuesto que sí, se cumplirá ese hecho de que el primer día de mes siempre suele ser positivo. El volumen no es tan importante como el volumen de ayer, es cierto que faltan unas poquitas, 40 minutos concretamente, pero no va a superar el volumen de ayer. Pero lo que sí que llama tremendamente la atención es que, a pesar de tener una pauta con los máximos crecientes, inclusive con los máximos de hoy, que parecía que nos íbamos a las alturas, nos hace una figura es una vuelta en un día, es un spike bajista que llaman los americanos, ¿no? Pues bueno, esto es feo, y que coincida justo cuando testeamos la media móvil de 200 sesiones es más que mosqueante. Si entramos un poquito en detalle y vemos el gráfico en 5 minutos, nos vamos a dar cuenta de dónde nos encontramos. Aquí tenemos la línea tendencial bajista insertada, el gráfico diario, vemos el último año, cómo estamos en una situación muy importante, cómo la línea roja, la tendencia bajista, está muy bien franqueada por la media móvil de 200 sesiones, y en el gráfico de 5 minutos vemos cómo los máximos son crecientes, hoy también, hoy casi nos emocionamos y tocamos los 8.900, pero cómo vamos a marchas forzadas a lo que yo suelo llamar falsa ruptura, es decir, la ruptura de los 8.850, que para mí es la clave, todavía no soy capaz de saber si va a ser rota o no. Y es más, debido al bajo volumen, tenemos que tener la paciencia suficiente como para ver que rompe el 8.850 con dos sesiones consecutivas, para verificar que esto va bien. Si aparto este gráfico que nos está molestando ahora mismo y vemos con mayor detalle la pauta de los mínimos en gráfico de 5 minutos, todo es perfecto.
Es decir, seguimos con la pauta ascendente, la corrección, bienvenida sea, no pasa nada si no entra en terreno, si no pierde los 8.650 y por lo tanto todavía no podemos decir, oye, que esto es una falsa ruptura y que ahora nos vamos hacia abajo. No, no, no. Lo único que estoy diciendo que es que el primer ataque, de momento, la primera en la cara. ¿Vale? Ahora falta saber si la pauta de mínimos crecientes se mantiene intacta, habrá por lo tanto una segunda intentona y posiblemente la tercera. Los índices suelen romper resistencias a la tercera, no a la segunda, ¿vale? Entonces, lo vital es que la pauta de mínimos crecientes no se rompa y, por supuesto, dos cierres consecutivos por encima de los 8.850, eso es necesario. Y la gran pregunta, ¿luego dónde nos vamos? Bueno, las siguientes paradas de autobús aproximadamente están en los 9.250, 9.300. Festival alcista, hace ya mucho tiempo que no estamos en nuestros niveles. Por lo tanto, ese sería el escenario condicionado a no perder el 8.650 o lo que es lo mismo, no perder la pauta de mínimos crecientes, vital, muy importante. Entiendo entonces que con esta lectura que me ha indicado usted del IBEX 35 habría que estar largo sobre el índice. Hay que estar preparados para ponerse largos, porque el que se adelanta puede recibir el bofetón en la cara, como de momento lo estamos recibiendo. Quien lo haya probado esta mañana, pues de momento ya está 200 puntos en pérdida si compró en el máximo del día, ¿vale? Paciencia. Dos cierres consecutivos, que bolsa hay todos los días. Solo cierra 5 veces al año, ¿verdad? Pues todos los días hay bolsa. Tranquilidad. Vamos a prepararnos, Carlos, en el caso de los warrants, si tenemos que seleccionar uno sobre el IBEX 35, supongo que del lado largo, precisamente pensando en que va a romper estos 8.850, ¿qué warrants tendríamos que seleccionar? Bueno, pues tendríamos la opción de ser un poco agresivos en la selección y buscar un warrant call 9.500, algo fuera del dinero, un warrant que nos daría mucho apalancamiento, pero como siempre aconsejamos, es mejor ser ligeramente conservador buscando apalancamientos pues de en torno a 10 veces como mucho. Eligiendo un warrant de corto plazo, en vencimiento en diciembre de este año, tendríamos un call 9.000 que nos daría una elasticidad de 13 veces, es decir, cada 1% de aumento en el IBEX 35 nos supondría un 13% de revalorización en el precio y estaríamos hablando de un warrant con una delta de en torno a un 40%, ligeramente fuera del dinero, pero muy razonable para un escenario alcista que condicionábamos a superar los 8.850 y en todo caso tendríamos el stop de pérdidas muy ceñido porque estaríamos hablando de los 8.650 como nivel en el que tendríamos que ejecutar ese stop de pérdidas. Podemos ser un poquito más conservadores, en el IBEX 35 tenemos muchas más opciones, hay muchos vencimientos y lo que podríamos hacer es una selección de un producto de largo plazo, buscando muy poca exposición al valor temporal, como puede ser, por ejemplo, un call 10.000 con vencimiento en diciembre del 2017. Puede parecer muy agresivo, un derecho a comprar a 10.000, algo que suponemos al final de la estrategia, vale 9.200 puntos, pero estamos hablando de un vencimiento a 1 año y 4 meses, con lo cual pues nos daría mucho margen para mantenerlo en cartera y nos penalizaría muy poquito por valor temporal, es un warrant que apenas nos pierde un céntimo cada 10 días, luego nos dejaría ese margen que ahora mismo la estrategia todavía nos exige para buscar esa rentabilidad. Eduardo, uno de los problemas precisamente que dicen los expertos para que el IBEX 35 ataque estos 8.850 que usted me está comentando es la fuerte presencia bancaria que tiene el índice. Hemos visto a los grandes bancos que no han tirado, tampoco han tirado a los medianos y Banco Popular es un ejemplo de ello. Usted no va a hacer una estrategia precisamente sobre esta entidad que en los últimos meses no encadena desde luego una buena lectura. Últimos meses, últimos años diría yo, ¿no? Bueno, la verdad que tienes toda la razón del mundo. El peso específico que tiene en el selectivo IBEX 35, el sector bancario, es brutal, ¿no? Fíjense, este es el mapa de volumen de la sesión de hoy. Tenemos pues prácticamente la mitad del volumen del IBEX, pues 5 valores, 3 de ellos bancarios, como no, Santander y BBVA, como es lógico, Repsol y Telefónica, por motivos obvios, y ahí está Popular, que hoy pues también está subiendo muy poco, 0,25% en tiempo real, y luego pues si añadimos otros 8 valores más, pues nos vamos a tropezar con Bankia, que sube fuertemente ahora, 3,57, CaixaBank, y bueno, pues los normales, Inditex, Iberdrola, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el problema? Que si no tira el sector bancario es tontería que pensemos en un 9.300 del IBEX, ni por asomo.
Entonces, ¿cómo está la situación del Popular? Si bien es cierto que el Banco Popular no es de los grandes bancos, y por grandes bancos entendemos a los dos caballos que tiran de la carreta del IBEX, BBVA y Santander, como estaba diciendo antes, puedes decir que los últimos meses no encadenan buenas rentabilidades, pero fíjese lo que tenemos en pantalla. Esto es un gráfico de 10 años. Esto yo le llamo pelotita de ping-pong dentro de un canal, ¿vale? Es como si tirase una pelotita ping-pong dentro de una tubería y esta fuese rebotando, pero siempre con una pendiente claramente negativa. ¿Dónde está la gracia de esto ahora? Bueno, la gracia de este gráfico es que nos encontramos de nuevo, después de varios años, de nuevo en la parte baja del canal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se tiende a pensar? Que va a volver a ocurrir lo mismo. Ya lo decía Charles Dow, ¿no? La historia siempre se repite. ¿Por qué no va a volver a repetirse ahora? Bueno, bajo esa premisa podemos montar una estrategia, por supuesto que sí. Una estrategia que puede ser interesante desde el punto de vista que hay poco que perder y mucho que ganar, si efectivamente la historia se repite, cosa que yo no sé. Nos lo tiene que decir la cotización, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a acercarnos, porque la historia de los últimos años no la sabemos de memoria, y vamos a ver con mucho detalle cómo se está desarrollando los últimos meses. Aquí tenemos la gran noticia, bueno, más que gran, la esperada noticia de la ampliación de capital, y que me temo, y esto es una opinión personal mía, que todavía tiene que hacer una nueva ampliación de capital, lo cual ya de por sí da mucho miedo a la hora de plantear una estrategia alcista. Es decir, una cosa es el análisis técnico, pero no nos podemos olvidar del análisis fundamental y de más cosas, gestión del riesgo, del dinero, etcétera, etcétera. Si posiblemente hay una ampliación de capital pendiente, el mercado parece ser que la espera, porque si no, llego, reboto y me voy al alza, cosa que no está ocurriendo. Además de eso, lo que estamos viendo es que la pauta de mínimos sí que se ha frenado. Los mínimos son claramente decrecientes desde hace 11 años, pero eso sí que se ha frenado. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Antes nos fijábamos en el caso del índice IBEX 35 en la línea negra, 200 sesiones, media móvil. Ahora en la línea roja, 50 sesiones. Vamos a acercarnos mucho para ver qué está ocurriendo con esta media. Yo escribí un artículo para Société Générale donde planteamos en la web de ellos estrategias claras. ¿Dónde comprar? ¿Dónde poner el stop loss? ¿Y dónde vender? ¿De acuerdo? Pues bien, esta mañana era muy claro. Si cerramos por encima de la media móvil de 50 sesiones, o lo que es lo mismo, si cerramos por encima de 1,20, hoy, 1 de septiembre, ya tenemos dos cierres consecutivos por encima de la media de 50. Por lo tanto, podemos probar la estrategia alcista. Vista la vela de hoy, claro, yo esto lo he hecho a las 7 y media de la mañana, la estrategia, hoy. Ahora, a las 5 menos nada, la vela de hoy asusta bastante. ¿Por qué? Porque es una vela de giro, es un spike bajista, ¿de acuerdo? Con lo cual, dicho coloquialmente, me retiro, me acojono, ¿no? Con perdón de la palabra. Entonces, creo que vamos a continuar todavía en lateralidad, pero fijaos cómo los mínimos son crecientes. Desde finales del mes de junio vemos los mínimos como que no quieren seguir bajando. Obviamente tenemos ahí la parte inferior de la canalización, la línea con pendiente negativa de color azul. Entonces, la estrategia era muy clara. Segundo cierre, por encima de 1,20, compramos. Stop loss, por debajo del mínimo histórico, 1,05, lo tenemos aquí, la sesión concretamente del día 24 de junio. Es un stop alejado, porcentualmente es importante, pero va en línea al objetivo esperado, porque si todo va bien, solo hay que soñar con que el valor vuelva a la parte superior de la canalización. Otra cosa es que tarde un año o dos, estamos hablando que todavía está por encima de los 3 euros. Poco que perder y mucho que ganar. ¿De acuerdo? Ahora, por el camino, sufrimiento, camino de piedras y no de rosas. Tenemos huecos que cerrar, ampliaciones, tenemos el Brexit, tenemos este máximo concretamente en 1,35 y tenemos el 1,70 de los máximos de este verano. ¿De acuerdo? Son niveles muy importantes. Y además añadimos la media móvil de 1,89 donde está hoy y que va a seguir bajando por mucho que el valor suba en las próximas sesiones. Por lo tanto, esa sería la estrategia. Viendo la vela de hoy, yo esperaría a ver qué ocurre en la sesión de mañana y activaría la compra pues cuando vea cotizaciones superiores a 1,26. El stop ya no puedo ponerlo tan abajo en 1,05, ya me lo pondría por debajo de este mínimo. Son mínimos crecientes. Luego, yo no pinto nada en una posición comprada si hay un mínimo decreciente.
dicho con nombres y apellidos, cotizaciones por debajo de 1,14, me deben cerrar la estrategia alcista, por precaución. Es la función de un stop loss, proteger tu dinero, y el potencial sigue siendo interesante. Ahora bien, si hay una ampliación de capital por medio, esto, gestión del riesgo. Poco dinero, poquito, y ya iremos acumulando tal cual vaya escalando posiciones. Pero puede ser el suelo, estamos viviendo un suelo en los últimos 3 meses, y a partir de ahí puede empezar una bonita historia. Venga, pues vamos a quedarnos con el lado optimista, vamos a pensar que Banco Popular va a alcanzar esos 1,20 euros que tiene como objetivo los 3 euros. ¿Cuál sería el warrant que aplicaríamos en este caso? Bueno, como bien decía Eduardo, pues deberíamos ser cautos y sobre todo elegir un vencimiento de largo plazo. No estamos hablando de un movimiento impulsivo muy de corto plazo, sino de una tendencia dentro de ese canal lateral. Y por lo tanto elegir un call 1,25 con vencimiento en marzo del 2017, nos damos un margen de unos meses, pues nos ayudaría a aprovechar todo el potencial de la estrategia. Estamos hablando de un apalancamiento de 3,90 veces, con lo cual, pues si se cumple ese escenario de ir a buscar pues los máximos de este verano en el 1,70, pues estaríamos hablando de una buena rentabilidad, y a la vez nos estamos cubriendo el riesgo de que se prolongue en el tiempo en la estrategia y que nos tengamos que ir pues a finales de año para ver resultado positivo, porque este warran con vencimiento en marzo tiene una pérdida de valor temporal muy muy reducida. Luego es una selección equilibrada entre el apalancamiento y la menor pérdida de valor temporal. Venga, pues ya para finalizar, vamos a ir a otro de los valores seguros, entre comillas, del IBEX 35, es Inditex, que ha encadenado también año tras año, máximo tras máximo. Este año es uno de los valores más capitalizados de la bolsa española, superando incluso al Santander y Telefónica. ¿Las perspectivas para Inditex cuáles son? Porque todo el mundo dice que está en subida libre y sin pinta de frenar. Bueno, subida libre es cuando hay un nuevo máximo histórico, que no lo hay, ¿no? Pero sí, parece que le hayamos dado la vuelta al gráfico anterior, ¿verdad? Y está el ordenador al revés. No es el Banco Popular que apunta a la baja, es Inditex que apunta al alza. Aquí tenemos la historia desde el principio, ¿no? Cómo estaba cotizando pues a niveles de 2 euros, y ahora los tenemos cotizando casi en los 32 euros, ¿no? La historia, pues bueno, todo el mundo la sabe, una historia de éxitos impeletivos, y con cierta síntomas de agotamiento. Esto me recuerda a otro gran valor, que es bolsas y mercados. No voy a gritar mucho por si acaso los jefes que hay por aquí detrás nos escuchan, ¿no? Pero también es un valor era muy potente y se ha quedado como adormilado, ¿no? Pues bueno, pues la situación, si vemos este gráfico desde prácticamente inicio de finales del 2014, como que ya ha perdido esa alegría de seguir subiendo, esa alegría de seguir marcando máximos históricos, que sí que es cierto que los ha hecho, pero claro, desde diciembre del año pasado, 2015, ya no los ha hecho, ¿no? Por lo tanto, no podemos catalogarlo como que está en subida libre, solo lo hablaremos si pasa niveles de 34 euros y medio aproximadamente. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Que la pauta de mínimos creciente, de forma relativa, no la ha perdido, y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Es un hecho preocupante que no siga marcando máximos, es decir, no confirma ya los mínimos crecientes, pero los mínimos crecientes siguen siendo crecientes, o cuanto menos no son decrecientes. Hay cierta lateralidad, se apoya en la zona de 26,70, prácticamente 27 euros, y ahora rebota de nuevo al alza, como estamos viendo. Vamos a verlo mucho más cerca, porque aquí creo que nuestro amigo Carlos va a tener doble producto para comentar. Por un lado, si hay que buscar el lado largo o el corto, no hay duda, es el largo. Eso por supuesto que sí. Solo hablaríamos del lado corto si vemos hecatombes, perdemos la zona de 26 euros y medio y entonces se pone a cotizar a niveles no vistos en 2 años, por supuesto. Pero está claro que hablaríamos de call y por lo tanto del lado largo. Ahora bien, cuando digo que tiene posibilidad de productos, estoy pensando en el inline, un producto que a mí me gusta mucho, porque, bueno, me gusta mucho si hay amplitud de pata, ¿eh? Es decir, luego explicará Carlos detalladamente cómo funciona el inline, pero en el caso de Inditex creo recordar que hay una pata lo suficientemente ancha como para no tener miedo en probar el inline, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Pues porque a pesar de tener una clara pauta de mínimos crecientes, yo veo al valor cansado, es decir, que el inline más cercano que haya, yo creo que con suerte habrá uno que acabe este año, ¿vale? Si está por encima de 34, miedo ninguno,
a probar un inline. Pero bueno, luego le dejo al experto en productos cotizados, que le estoy chafando, ¿no? Desde el punto de vista técnico, lo único preocupante es esto, que no nos pierda la pauta de mínimos crecientes, que no nos la pierda. Fíjense también en la verticalidad de las líneas son las medias móviles, esto es una línea tendencial, la línea roja, media de 50 sesiones, pendiente positiva, la media de 200 totalmente plana, es un electrocardiograma plano, es decir, énfasis en que hay lateralidad desde el año 2015, ¿vale? Pero los mínimos siguen siendo crecientes. ¿Qué ocurre? Pues mira, a lo largo de todo el mes de agosto, como que no le ha dado la gana romper los 32,40. 32,24, perdón. Entonces, por eso estoy pensando más bien en una posible inline, sin despreciar el Warren Call, por supuesto que sí. ¿Dónde está el problema? Que nos rompa esto y entonces se acelere mucho. Yo no lo creo porque pienso que está muy agotado. Ahora sí, si llegase y marcase un nuevo máximo histórico, entonces la cosa se pone fea para el inline, porque las barreras no creo que se las hayan montado muy lejos de allí, ¿vale? No creo. Pero para el Warren Call sin problemas. Por lo tanto, tenemos el que quiera ser muy conservador, el Warren Call, esto pinta alcista, mínimos crecientes, y el que quiera sacarle una rentabilidad interesante, que luego entrará en detalles Carlos, el inline, un poquito más de riesgo. Si rompe los 34 mucho, si rompe los 32,10, no es para asustarte, porque no creo que vaya a 34 ni harto de vino, lo veo muy cansado. Y por lo tanto ahí está esa doble posibilidad, doble producto, vamos. Bueno, pues el doble producto que nos va a decir Carlos en un momento con el Warren Colt sobre Inditex y en el caso del inline, de que haya un inline, ¿cuáles serían los niveles de barrera que tienen actualmente? Bueno, pues empezando por el Warren Colt, nuevamente haríamos una selección conservadora y nos iríamos a un Warren con vencimiento en marzo, buscando exactamente lo mismo, no hay una tendencia claramente alcista en el corto plazo, por lo tanto estamos uniéndonos a una tendencia de largo plazo, vamos a buscar un Warren que nos dé plazo para mantener la estrategia abierta durante cierto tiempo. Tendríamos un call 31 que nos da una elasticidad de casi 6 veces, con lo cual la rentabilidad puede ser interesante si se produce esa superación de los máximos. Y si no es así, si entráramos en el lado lateral para el valor, un poco siguiendo con lo que ha ocurrido en los últimos meses, pues efectivamente, como decía Eduardo, que es buen conocedor de nuestros productos, existe un inline, un 25-35, la barrera inferior en 25 euros, la superior en 35 euros, queda fuera de ese riesgo que comentaba Eduardo de superar el máximo precedente, los 34 euros, y por lo tanto nos daría una muy buena rentabilidad si se mantiene ese escenario de lateralidad hasta diciembre de este año, que es cuando vence el producto. Estamos hablando de que con datos en tiempo real ahora mismo a las 5 y 5 de la tarde tendríamos una distancia al límite inferior del 21%, es decir, tendría que caer un 21% Inditex de aquí a diciembre para que yo perdiera la inversión, o en el lado alcista tendría que subir más de un 10%, un 10,13 para exactamente lo mismo, tocar la barrera y hacer que yo pierda la inversión. Si no es así, yo estaría pagando ahora mismo 7,21 euros y recibiría a vencimiento 10 euros. Por lo tanto, tendría una rentabilidad de algo más del 38% en un escenario de lateralidad, pues que ayuda bastante al planteamiento de estrategias cuando no es clara la vertiente alcista y cuando tampoco es ni de cerca ahora mismo un riesgo el que se toque una de esas barreras. Pues le volveré a invitar a finales de año para que me digan qué evolución han tenido estas estrategias. Carlos García Rincón, responsable de productos cotizados de SG, un placer tenerla aquí. Igualmente. Y Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cash, un placer igualmente. Igualmente. Y ustedes recuerden, estrategiasdeinversión.com para seguir las estrategias de los mejores analistas.